Gracias, con su permiso, presidenta de la mesa directiva, amigos, amigas, diputadas, diputados, jóvenes universitarios, público en general que nos acompaña, medios de comunicación. Evidentemente hoy estamos ante una decisión donde gana México, donde gana la sociedad civil, donde gana los diputados, los senadores y sobre todo donde deben de ganar los mexicanos. Porque así sí, cuando sociedad civil y servidores públicos logran convencer al titular del Ejecutivo de establecer este modelo de Guardia Nacional, de Guardia Civil, esa es la ruta que debe tener esta cuarta transformación. La ruta del consenso, de la pluralidad, de la inclusión. Misma ruta que, por cierto, ha llevado este Congreso del Estado en las decisiones más complicadas, más delicadas, más urgentes y más importantes por el bien de Quintana Roo y de sus municipios. Porque cuando las decisiones públicas se toman con el concurso de todos los actores políticos y sociales, es muy difícil que se equivoque la fórmula. Y la fórmula del éxito debe quedar claro para los que encabezan este gobierno federal, es esa: escuchar. No hay un mexicano de bien que proponga algo que le haga daño a los mexicanos. Pero necesitamos estar unidos todos. Por eso, entendiendo la importancia de esta reforma constitucional federal, y que en unos minutos más, seguramente por lo que han expresado los diferentes diputados y diputadas, Quintana Roo se sumará como un estado más en la aprobación, creo que también es momento, como hace un momento lo comentó el diputado de la Peña, de extender este llamado de inclusión, de extender este llamado de madurez política, de consenso a las diversas autoridades en Quintana Roo. Dejemos atrás los protagonismos, dejemos atrás el egoísmo. Ninguna autoridad por sí sola puede enfrentar y vencer a la delincuencia organizada. Se necesitan de todas las autoridades. La Guardia Nacional, si bien estoy seguro hoy quedará concluida su proceso de ratificación en los estados, todavía dilatará en entrar en vigor. Faltará la ley secundaria, faltará las adecuaciones que seguramente se van a tener que dar en los estados a sus leyes en materia de seguridad pública, faltará el periodo de entrenamiento, de capacitación, de reclutamiento. Es decir, no por decreto mañana México habrá cambiado en materia de seguridad. Al contrario, se viven los meses más delicados de que se tenga recuerdo en el país. Los últimos 3 meses, diciembre, enero y febrero, han sido los meses más violentos que ha vivido México, con cifras precisamente del Secretario de Seguridad Pública. Nunca como antes había habido tanto asesinato, tantos mexicanos que perdieran la vida de manera violenta. Y necesitamos, en Quintana Roo en particular, empezar a reducir estos números. Pero necesitamos de los ayuntamientos. Necesitamos que se coordinen, que nos coordinemos. El próximo día estará aquí el secretario de Seguridad Pública para que nos explique cómo va esa parte. Pero también necesitamos que se sumen todos a un mando coordinado de seguridad pública. No vale utilizar como pretexto la creación de la Guardia Nacional para que los ayuntamientos no puedan enfrentar la responsabilidad primigenia que tienen, que es la seguridad pública de sus habitantes.
y tampoco los estados pueden utilizar hoy esta creación de la Guardia para que no enfrenten los problemas de inseguridad que se están viviendo. Se necesita de los ayuntamientos, se necesita del Estado y se necesita de la Federación. Y así, como hoy dispensando el trámite legislativo, aprobándolo de manera de obvia y urgente resolución, esta reforma constitucional, de la misma manera estamos dispuestos a atender los temas que lleguen a este Congreso cuando sean así de urgentes y así de necesarios. Pero solamente actuando en unidad, bajo una sola coordinación, entendiendo que el único adversario en Quintana Roo es la inseguridad y que todos los demás, los que somos servidores públicos, debemos en un solo sentido enfrentarla para recuperar la paz, sí en Quintana Roo, pero también en todo México. Muchas gracias.